Marisol. Hola, ¿cómo estás hoy, mi querido Sexy Fan? Te saludo desde aquí, desde Sextasis. Soy Marisa Yergo y ya sabes que me puedes encontrar en el programa justamente por mi nombre, Marisa con doble S, Yergo con doble L, o a través de las páginas de Sextasis también con doble X. Bueno, pues vamos a comenzar un programa maravilloso en el que va a haber hasta música. Sí, te vamos a entretener cantando. Vamos a hablar de los traumas de la niñez que pueden afectar tu vida sexual. Y vamos a hablar también de geometría sagrada. Así que tenemos un programa de lo más interesante. Hoy te voy a hablar, para comenzarlo y para abrir boca, de las frutas. Sí. Traje dos. Traje este higo y este chabacano, para platicar un poco acerca de esas similitudes que existen entre estas maravillosas, a la vista, al tacto y al gusto, frutas que en México además tenemos en enorme abundancia. ¿Y qué pasa? ¿Qué te inspiran cuando estamos hablando de sexualidad? Yo creo que ellas hablan por sí solas. Y para muestra, pues aquí tenemos este durazno que evoca justamente el trasero de una persona. Si tú lo ves así, e inclusive si lo abres, vas a encontrar muchas más sorpresas quitándole la semilla. Esta es una verdadera bomba de sensualidad porque es una fruta que tiene tacto, aterciopelado, que huele delicioso. Y bueno, ya no hablemos del sabor, es una maravilla también. Y como te decía, su forma, la de esta y la de muchas otras frutas que te voy a ir trayendo después, si te gusta el tema, por favor escríbenos. Acuérdate que mi correo es mmgmaris@gmail.com o que me puedes escribir a las páginas ya sea de Sextasis o de Marisa Yergo. Y tenemos, por otro lado, este higo que te traje el día de hoy y que evoca dos partes del cuerpo. Una del hombre, que vienen siendo los testículos, y otra de la mujer, que vendrían siendo los senos. Y sí, cuando tú inclusive la abres, podrás darte cuenta que la forma que tiene, tiene mucho que ver con todos esos vasitos que corren y que hacen fluir la vida a través de estos dos órganos que acabamos de mencionar. Así que, pues, ¿qué encuentras en las frutas y en la gran variedad que tenemos en nuestro país? Muchísima sensualidad, perdón, se me atoró el pedacito, un gran sabor, colores, ideas, inclusive vamos a hablar otro día acerca de las muchas travesuras que puedes hacer con las frutas, de cómo puedes inclusive utilizarlas como una representación de todo aquello que nos gusta dentro de la sexualidad humana. Y también me quedé a la mitad en la semana pasada acerca de los 10 tipos de orgasmo que tenemos las mujeres. Así que hoy no tenemos mucho tiempo para hablar de eso. Nos vamos a ir explayando en otros programas posteriores. Pero apunta, los 10 tipos son de clítoris, vaginal, punto G, punto A, punto profundo, punto U. Sí, hay todo un abecedario dentro de esto. De senos, oral, de piel o mental. Todas esas son las maneras en las que una mujer puede alcanzar el orgasmo y a ustedes, damitas preciosas, las invito a que exploren su propio cuerpo, que hagan un trabajo de autoerotismo que al mismo tiempo sea placer y autoconocimiento. Eso es lo que todos necesitamos y vamos a pasar ya a lo que sigue del programa. Baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile
y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Mi querido sexy fan, ¿tú crees que las cosas que te suceden durante la niñez pueden afectar tu vida sexual de adulto? Pues si no lo habías pensado, déjame decirte que sí, ¿eh? Nuestros gustos, fetiches, parafilias, funciones y disfunciones están directamente relacionadas con aquellos acontecimientos de la niñez que nos marcaron. Y pueden ser buenos, malos o peores. Y para eso, hoy tenemos aquí como invitada a nuestra terapeuta, psicoterapeuta Odette Margain, que nos va a hablar justamente de este tema. Bienvenida. Muchas gracias. Tan encantada y tan maravillada y tan bonito que está aquí. Qué lindo lugar, ¿verdad? Sí, está precioso. Muchas felicidades. Muchas y gracias por haberme invitado a tu programa de Sextasis. Y bueno, pues sí, precisamente, si algo afecta en la vida para toda la vida, si no se trabaja, Marisa, ¿verdad? Es un abuso sexual o una violación. Que estaríamos hablando del trauma más fuerte que puede existir. Es el trauma generado por una incubación, una intrusión al psique emocional de un niño. Así es, una destrucción de su inocencia. Y de la niña. Entonces, si me permites, voy a leer y después te voy a dar un caso, ¿no? Que precisamente un caso real. Que me acaba de llegar la semana pasada. Muy fuerte, que estamos viviendo en la actualidad, aquí en nuestra ciudad, mira, lamentablemente. Y como dices tú, nada es de casualidad. Es correcto, ¿no? Sí. Nada es por casualidad. Y bueno, pues me baso precisamente en el libro de Christopher Bolas, que se llama Ser Personaje, ¿no? Ser un personaje. Es de Christopher Bolas, él es psicoanalista reconocido, con un psicoanálisis relacional, y te voy a leer, y después de leerte lo que significa para él lo que es un trauma, te voy a hablar de este caso en muy particular, bien. ¿No? Dice, si bien la primera reacción del niño ante una grave intrusión ambiental es importante en la formación de un trauma, su naturaleza verdaderamente perturbadora se revela en su segunda ocurrencia
al volver a despertarse en la conciencia. La persona no solo se siente entonces cargada con los recuerdos del acontecimiento real, sino habitada por este dentro del psique soma. Psique, soma, cuerpo. Si en sus orígenes fue un choque patrocinado desde afuera, luego se organiza intrapsíquicamente y cada vez se reafirma más. Estas erupciones intrapsíquicamente patrocinadas de las turbulencias emocionales ponen de manifiesto el auténtico desvalimiento, confusión y aislamiento del individuo traumatizado, haciéndose eco en parte de la soledad original del niño. ¿Cuántas veces un niño que lo ves solo, arrinconado, aislado, temeroso, cuántos de estos niños no habrán sufrido un abuso sexual dentro de lo que se llama el lugar más seguro? Que es tu hogar. Tu hogar. Uy. Tantas y tantas historias. ¿No? Yo creo que inclusive todos tenemos algo que contar, ¿no? Más o menos grave. Y sí, definitivamente son cosas que van afectando tu apreciación de la vida, del amor y del sexo. Y que bueno, si esta intervención o esta intrusión a su vida ambiental, que es su hogar, es hecha por un hermano o por el mismo padre o la madre... Sí. Pues imagínate el trauma. Todavía peor, claro. ¿No? Que se queda violentado para toda la vida. Sí, porque además tienes una contraposición de imágenes, ¿no? O sea, ¿cómo mi papá, que lo amo? O sea, ¿cómo me pudo hacer esto? Claro. Y si me lo hizo, ¿está bien o está mal? O sea, es toda una serie de cuestionamientos demasiado grandes para un niño pequeño. Y bueno, continúo. Sin embargo, una persona que a los 13 años fue víctima de algún vejamen puede contárselo a un amigo y verse ayudada por el efecto cohesivo de lo narrado, aunque esto no ponga punto final al trauma. Es posible que éste haga su avasalladora reaparición más adelante, a menudo desencadenando por un suceso que no tiene las características del vejamen originario. O sea, no tiene que ser precisamente que te abusen nuevamente, sino el hecho de nada más que te fueran a asaltar. O sea, el vivir la angustia, aunque no suceda. Aunque no suceda, o que estás sufriendo un asalto a mano armada, ¿no? Y no sabes qué posibles consecuencias tenga. Y que ahorita te voy a ir al caso. Ajá. ¿No? Te despierta, de alguna manera, eso que quedó en la psique. Claro. Del infante. Lo que está guardado ahí. Que está ahí reservado. Va a resurgir en ese momento. Sí, va a resurgir, ¿no? Y entonces dice, por lo menos cuando el niño de 13 años llega a adulto, tendrá el recuerdo de que alguien lo ayudó. Y esta respuesta del medio, así como la terapia, significó la cura por conversación, serán esta parte importante para la recuperación de sí mismo. El solo hecho de haberlo contado, ¿no? Ya le sacaste el vapor a la olla, ya, por lo menos, ¿no? Dice, bueno, pues por lo menos se lo conté a alguien y eso a lo mejor en el futuro, cuando sea adulto, tendrá la posibilidad de buscar ayuda terapéutica. Claro, o sea, ¿no? Yo creo que la sí es el primer paso. ¿No? El tener confianza con alguien y el poder, además, encontrar las palabras para expresar lo que estás sintiendo, porque no es algo sencillo. No, hablar de un trauma sexual es de lo te más puede difícil. Llevar toda la vida, ¿no? Y dice, si un niño de 5 años sufre un vejamen similar, pero no puede hablar de ello con nadie, cuando en su vida adulta algún suceso lo evoque, el problema se complicará. La violencia padecida no habrá sido objetivada en un relato. No habrá recuerdo de habérselo contado a nadie y por ende la reminiscencia no tendrá ningún aspecto generativo, sino solo traumático. Terrible. O sea, mientras menos lo hables, más daño te hace. Sí. Entonces, el caso es que llegó conmigo la semana pasada por una paciente que tengo, que es su muchacha de servicio, ¿no? Me dijo, fíjate que la asaltaron
y está muy traumatizada, ¿no? Entonces le digo, bueno, pues tráela, ¿no? Claro. Adelante. Llega ella, y muy nerviosa, muy angustiada. Ella vive en una zona del Estado de México, allá en Chimalhuacán, ¿no? Uh-huh. O sea que ya te imaginarás el caso que te voy sí, a contar, claro. ¿No? Tremendo. Tremendo. Entonces, ella había sucedido esto, fue conmigo el martes de la semana pasada. Este martes volvió a ir, ayer volvió a regresar conmigo. El martes fue por primera vez. Este asalto sucedió yendo a su trabajo el jueves de la semana, ¿no? Sale a las 4 de la mañana para llegar a darle el desayuno a la chava donde ella trabaja, que es la hermana de mi paciente, ajá, que vive en Polanco, ¿no? Toma dos transportes y el metro. Entonces, por órdenes de su patrona, tiene que llegar a las 7 de la mañana para darle el desayuno. Así que tiene que salir muy, muy temprano, o sea, de su casa, de madrugada. A las 4 de la mañana, uh-huh, ¿no? Entonces, como todos los días, sale a esa hora y siente que la vienen siguiendo dos hombres y se le va acercando un carro dorado con dos hombres. ¿Cuatro en total? Sí. Entonces, de ese momento, los dos de atrás la jalan del cabello, la arrastran. Ayer me dijo que fue más o menos como 200 metros lo que la arrastraron, wow, ¿no? Y le decían que se la iba a cargar la... O sea, le hablaron fuerte. Horrible, ¿no? Y ella le decía que la dejaran, por favor, porque como vive muy cerca del canal, pues en el canal tiran los cuerpos de estas mujeres. ¿Los ha visto ella? No lo ha visto, pero... Pero lo sabe. Lo sabe, que son los famosos feminicidios. Exactamente. Entonces, la dejo que cuente, que narre todo esto, llorando. Y ayer le pregunto, oye, ¿y alguna vez en tu vida sufriste una violación o un abuso sexual? Y me dice, pues no sé si sea así, pero a mí me pasó entre los 8 y 10 años, uh-huh, que estaba yo acostada, ella es de Oaxaca, vivía con sus abuelos maternos y ella tenía mucha confianza en su abuelo, ¿no? Ya sabes, en un mismo lugar duermen todos. Sí, cuarto, ¿no?, redondo le, uh-huh, llaman. Uh-huh. Y dice, yo no sé si eso sea una violación o un abuso. Le digo, bueno, dime y yo te diré. ¿Qué pasó? ¿No? Dice que la tocó toda la pierna. Toda la pierna. Y ella se asustó muchísimo. Y que ella lo único que hizo fue apretar sus piernas, ¿no? Uh-huh. Y porque su abuelo vivió la revolución, ¿no? Entonces su abuelo le contaba cómo los zapatistas violaban a las mujeres. Se lo contaba. ¡Oh, qué barbaridad! ¿No? Entonces ella no cuenta el relato cuando tiene esta edad y cómo un hecho puede desencadenar, ¿qué fue lo que un pasó?, trauma, uh-huh, anterior, ¿no? Y no cabe duda que además, pues qué bueno que la llevaron contigo, porque está teniendo ahora, uh-huh, esa oportunidad que no ha tenido o que no tuvo durante toda su niñez y su primera juventud. Me imagino que es una persona joven. Sí, es joven. De cualquier manera. Y está, sí, a tiempo, sí, de sanar y de tener una vida saludable en este sentido. Sí, porque las consecuencias, yo sé que ya nos quedan 2 minutos, uno. Nos quedan las consecuencias dos. Son que puedes ser aislado, presentar síntomas psicosomáticos. Claro. Ella sí tiene muchos padecimientos psicosomáticos. Puedes tener aislamiento social, frigidez. Muchísimas cosas. No. Yo sabía que este tema era demasiado extenso. Me encanta que nos hayas compartido esta historia y ojalá nos puedas venir a dar seguimiento.
Claro que tanto sí. De cómo va progresando ella. Claro que sí. De, y también, pues, qué otras cosas pueden suceder. ¿Te parece bien? Ya, me pagó y por mí encantada, ¿no? Pues vamos a estar felices de aprender y escuchar contigo, porque créanme que hay muchas veces, todo esto se puede evitar hablando con los infantes, así que va a ser parte de lo que vamos a estar hablando en programas posteriores, pero para cerrar te pido que des tus redes para que te busquen, y además creo que tienes un evento por allí muy... Ah, sí, no, tengo un evento importantísimo que para mí es mega, mega importante, ¿no? Se llama Imagiland Art Fest, Descubre tu Imaginación. Búscame en Facebook, es un festival que estoy diseñando para que precisamente aprendas nuevamente a recuperar el niño que llevas dentro, ¿no? Justamente. ¿No? Y que aprendas a jugar. Excelente. Ay, Odette, muchas gracias por venir. Y entonces ya quedamos que regresas a seguirnos hablando de estos traumas de la infancia. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias, Marisa. Y ustedes no se vayan, ya vamos a comenzar con la música. Baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Thank you.
dejado dormir. Todo el tiempo el cielo está nublado. No hay mucho que platicar, no creo que sea novedad, que te extraño mucho, demasiado. No es el fin. Es que lo entienda el corazón. Alguien que, por favor, pueda escucharme. Solo estoy buscando un poco de aire. He perdido el rumbo, me alejé del mundo. Alguien que me ayude a navegar. Los días avanzan sin mí, las noches no tienen piedad, la cordura se me está borrando. La gente comienza a opinar que es hora de continuar y que es parte del juego engañarnos. Sé que no hay hubiera y que nada es para siempre. Solo estoy tratando que no duela respirar. Alguien que, por favor, pueda escucharme. Solo estoy buscando un poco de aire. He perdido el rumbo, me alejé del mundo. Alguien que me ayude. Navegar. Solo estoy buscando un poco de aire. He perdido el rumbo, me alejé del mundo. Alguien que me ayude a navegar. Hola, Marisa. Hola, bienvenido. Bueno, pues quisimos comenzar con la canción porque luego el tiempo lo tenemos muy medido, pero yo les presento, sí, gracias, a Aurelio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos a todos. Les platico un poquitito de él, músico mexicano, con más de 17 años de trayectoria como pianista, compositor y arreglista. Actualmente realizas gira con el Tour, ¿así se dice? El Tour, sí. Tour, el Tour. Amigos 2 de Mijares. Y Emanuel, así como el show de Mijares Sinfónico. En 2016 decide lanzar su proyecto y así es como nace Aurelio and Company. En noviembre del dicho año lanza su primer EP, en donde todos los temas son de su autoría, como este que acabamos de escuchar, y se escuchan influencias que van desde R&B, soul, jazz, britpop y, por supuesto, el pop en español. Y además, pues parece ser que la vida misma es quien te inspira. Bienvenido a este programa. Gracias, Sextasis. Marisa, muchas gracias, muy buenas noches. Y bueno, pues déjenme decirles que sí lo condicioné, le dije, te voy a hacer preguntas medio pícaras, porque a nuestro sexy fan les interesa saber un poquito de tu vida privada, a ver qué nos sueltas. Claro, adelante, adelante, venga, estoy listo. Bueno, la primera que yo te quiero lanzar es acerca de este, ¿qué es mito o es realidad que los cantantes, los músicos, todas las personas que están relacionadas con este ámbito, tienen una intensa vida sexual? ¿Sí o sí? ¡Ay! Pues, voy a tener que decir, yo creo que sí. No los conozco a todos, pero evidentemente, pues, de estar algunos años metido en el ambiente, uh-huh. Sí debo decir que sí. Intensa, dijiste. Intensa, sí. Intensa. No sé qué tan numerosa sea o qué tan constante, pero intensa sí lo es, yo creo, porque el tema de dedicarse al arte... Uh-huh. Involucra muchas emociones y muchos, ¿verdad?, sentimientos.
y es difícil divorciarse de eso. Está en el escenario y fuera de eso siempre somos muy, muy emocionales y muy emotivos. Y entonces nuestras relaciones de pareja tienden a ser intensas. Yo, es mi respuesta, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que es uno de los ámbitos, y en general todos los artísticos son así, en el que precisamente estamos hablando de personas que entregan, ¿no?, el corazón, que hacen las cosas con mucha, pues, con mucha intensidad, justamente. Y por el otro lado, pues está el quien recibe la música, el fan, el seguidor, que también se emociona demasiado. Sí, es que nos dedicamos a algo muy subjetivo, que es poco tangible, una emoción que causa la música, y luego se pone uno en un escenario y medio te viste el escenario, o te viste la música, te da ciertos colores, y te da cierta percepción ante las personas. Claro. Y y todo eso trabaja, ¿no? Los sentidos absorben la información y trabaja de distinta manera. Y finalmente, pues mucha de esa información llega al impulso sexual. Y empieza a ver ahí, pues supongo que un despertar, me refiero a un despertar de desear, ¿no? O de empezar a querer que suceda algo más. Porque es un impulso, eso no se detiene, eso es un tren que una vez que arranca, no hay quien lo detenga. Fíjate que además, si en algo se parecen las relaciones íntimas de dos personas o más personas, ¿verdad? Y, ¿cómo se puede llamar? Expresiones artísticas como es el cantar, componer, arreglar, todo lo que tú estás haciendo, pues necesitas, ¿no? Necesitas estar en una conexión con todo con toda esa energía que despides como ser humano, y muchas de ellas además vienen de la conexión con el universo, con lo divino, y también, que lo hemos hablado en este programa, con el uso de tu propia energía de atracción. Porque cuando te presentas en público quieres cautivar, y lo que usas es lo que los franceses llaman el sex appeal. Totalmente de acuerdo. Sí, bien mencionaste, yo creo que hiciste un muy buen resumen de las fuerzas que tienen que ver con todo esto. Pero sí, finalmente se aterrizan o se colapsan en un momento, en el caso de los artistas, en un momento donde está uno presentando algo. ¿Verdad? Y está uno mostrando algo y está uno usando las herramientas que tiene a disposición. Pero evidentemente, como es tú, esa fuerza, esa energía también se transmite. Y bueno, pues ya y sucede que el mensaje también va muy permeado de eso, y también es la parte receptiva, pues se empieza a dar esa conexión definitivamente, sin duda, a ese nivel. ¿Verdad que a ese nivel cósmico, no sé si lo quiere decir, pero, o intangible, pero sin duda. Sí, y todo esto muchas personas no le podrán poner nombre, pero lo sienten, esa atracción, porque sí, definitivamente lo que están viendo es una estrella que brilla. Eso es lo que somos todos los seres humanos, pero no todos tienen la oportunidad de mostrar ese brillo. Y alguien que se sube al escenario, que tiene el valor y tiene el talento y tiene además esa entrega que está llena de amor, pues eso le llega a todo el público y a unos más que a otros. Tengo otra pregunta para Maravilloso, ti. Maravilloso, tiene toda la razón. Exceptuando la parte del talento, perdón, que me meta, que puede ser también muy subjetivo, pero lo que acabas de decir exactamente. Yo creo que el escenario lo que te da es que te atreves. Claro. Y cuando te atreves, entonces te botas muchos límites y eres más auténtico. Claro. Y si eso lo canalizas con las ganas de, en este caso yo lo veo como de entretener, pero el fondo es de compartir la conexión o de amar, totalmente de acuerdo. Ahí es donde se genera el vínculo. Y esa es la vida más o menos en la que estamos viviendo, ¿no? Claro. Aurelio, y teniendo en cuenta lo que produces en otras personas, ¿tú piensas que se puede recuperar esa costumbre bonita que había de las serenatas, por ejemplo? ¿Crees que esta música, como la nueva que tú estás componiendo, te la imaginas en una serenata? ¡Ay, qué padrísima pregunta! Más porque me la imaginé. Sería fabuloso y sería un halago tremendo. Fíjate que yo creo que pues las sociedades históricamente han buscado la manera de relacionarse, se han buscado planes generales de lo que es bueno para las relaciones y las parejas en cuanto a estabilidad, y luego pues de esta bonanza que surge a partir de esa unión y de esa estabilidad. Yo creo que la verdad los ejercicios han sido medios defectuosos. Históricamente las parejas no tenemos un según yo, un récord como de mantenernos juntas. Claro. Andamos adivinando por ahí todavía cuál es la mejor forma de relacionarnos. A mí me da gusto la época en la que vivo, porque me abre un abanico de posibilidades contrario a la época en la que fui criado, o incluso la época de mis padres. Pero rescato que definitivamente esa parte romántica, como sería el símbolo de una serenata, le da muchísima vida a dos personas. Al que se anima a llevar la serenata, que sería comunicarle al ser amado, pues esto que me hace sentir me lleva, me da la energía suficiente para hacer este esfuerzo.
Exacto. Porque es un esfuerzo finalmente, ¿no? Pequeño sí. o grande, pero es un esfuerzo que no haría yo por alguien que no fuera mi ser amado. Que no, tuviera tu interés, ¿no? Exacto. Claro. Sí. Y la persona que lo recibe también recibe ese mensaje. Y yo creo que de eso se puede nutrir una relación por mucho tiempo y mantenerse fresca y mantenerse pues con mucha fuerza, que supongo que eso mejoraría nuestra comunidad, nuestro entorno. Definitivamente. Y seríamos mejores todos como sociedad. ¿Verdad que sí? O sea, finalmente, y la música está muy relacionada con ello, aquello que decía John Lennon, músico también, haz el amor y no la guerra. ¿Por qué la gente se esconde para hacer el amor? Pero eso sí, ¿no? Exhibe todo lo sangriento. Entonces, yo también comulgo con eso. Tú, y tengo otra pregunta. ¿Tienes alguna melodía como para la intimidad? Ya hablamos de serenatas, pero ¿tienes algo así entre lo que tú compones o piensas en eso? Tengo una balada muy que es muy intensa, porque es una balada que escribí precisamente. Estaba yo perdidamente enamorado y consideraba que esa relación era mi última relación en la vida y que estaba yo ya pleno. Y tuve la fortuna de sentirme de esa manera y poder plasmar una canción que se llama Gloria y Deseo, que por cierto mañana voy a presentarme en el Rockmore, que es un lugar que está en Polanco, aquí en la Ciudad de México, en Molière 48, tercer piso. Los esperamos ahí a las 9 de la noche. Ahí vamos a estar cantando estas mis canciones y otras también de muy conocidos, o autores muy conocidos, para que todo el mundo disfrute. Esta canción se llama Gloria y Deseo y habla de una relación de pareja que quiero pensar que es muy intensa. Entonces, uh-huh. Sería mi bandera, la que recomendaría yo que escucharan y la que hablaría de esa intensidad de esa pareja, o que fuera como la más romántica en ese sentido. ¡Qué bonito! Porque fíjate, digo, no me dejarán mentir nuestro sexy fan, no hay nada más delicioso que hacer el amor con música. No, por supuesto. ¿Verdad que sí? Sí. Hasta seguir el ritmo, sí, claro, caray. Claro que sí. No, bueno, hacer el amor con alguien que tienes sentimientos en común es maravilloso, pero sí, el agregado de la música siempre te da un preámbulo y un durante y también quizás un después, ¿no? Y va a ser el momento mucho más inolvidable, así que sin duda. Creo que es una cosa importante. Qué bueno que ahora tenemos tantos auxilios de la tecnología, porque ya ahora hasta en el teléfono, caray, puedes tener la melodía, la puedes descargar de miles de formas. O sea, finalmente estamos viviendo, sí, tienes razón, una época maravillosa en la que la música tiene que hacer un nuevo hito en su historia, yo pienso. Y ya tenemos los últimos 3 minutos, así que vamos a la segunda canción. ¿Quieres cantar aquí sentado? Voy a cantarles, estábamos. Voy a cantarles una canción que se llama Cometas, que escribí para platicar un poco las diferencias entre hombres y mujeres. Pero maravilloso. Es una manera, digamos, alegre de hacer esas pequeñas diferencias. Perfecto. Y a ver qué les parece. Muy bien. El tema se llama Cometas y lo vamos a estar cantando mañana. Mañana, vayan. Molière 48, tercer piso. Nos pueden seguir también en las redes Aurelio y compañía, Aurelio ICO, @ Aurelio ICO en Instagram, en Facebook y en Twitter. En nuestra página de internet también, aurelioico.com. Maravilloso. Mente sin ti, es que esta es la que canté hace rato. Poco he logrado dormir. Todo el tiempo el cielo está nublado. Bueno, pero entonces mañana vamos a estar en el Rockmore, ahí en Polanco, Molière 48, tercer piso. A las 9 de la noche. 9 de la noche. El show está muy divertido, se los prometo. Sí, vaya. Hagamos ruido. Compartamos Instagram, todos. Instagram. Todas las redes son Aurelio y Latina CO. Toda la red, @ Aurelio ICO, Aurelio y compañía. Y esto dice así, Cometas. Ya estamos a punto. No, ahí está bien, está perfecto.
baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Geometría Sagrada. Ingeniero Germán González, buenas ¿cómo estás? Noches. Hola Marisa, ¿cómo estás? Qué gusto, como siempre, que nos ayudes a hacer este programa con estas gotas de sabiduría maravillosas. Y bueno, pues no cabe duda que todo en este mundo se rige por este tipo de reglas, de leyes. ¿Cómo le puedes llamar? De hecho, este video se complementa mucho con el video que vimos la última vez acerca del universo. Es cierto. En la que aquí hay que entender una cosa, que la creación es tan maravillosa que hasta tiene su firma. El Padre tiene su firma. Sí, ¿verdad? Sí. Y la geometría sagrada es una manera de nosotros como seres humanos de tratar de interpretar esa firma. Hay una secuencia que es la secuencia Fibonacci, uh-huh. que sale en ese video.
Ahí que aparece, es, sí. Que es exactamente lo que es la firma de la creación. Es lo que, con lo que están hechas todas las cosas que vemos, que observamos en el universo. Cierto. Sí, están hechas de eso, o sea, desde los pétalos de una rosa, desde un caracol, desde una galaxia, una fruta, como la estabas tú. Ah, sí, por eso me la traje, porque me acordé, es así que esto es una maravilla. Los átomos, todo tiene esa firma del Padre, del Creador. Es decir, es una secuencia en la que es como una espiral, una elíptica, que va dando una secuencia matemática perfecta, que es 0 más 1 da 1, 1 más 1 da 2, 2 más 1 da 3, 3 más 2 da 5, 5 más 3 da 8, y así, 8 más 5 da 13. Y ese tipo de secuencias que ha descubierto el ser humano, pues no es más que la afirmación de que existe una inteligencia superior, que nosotros apenas estamos en los albores de entender cómo es la creación. Claro. Porque si recuerdas el video de la semana pasada, en el que se ven cómo es en sí el dimensionamiento de lo que es la Tierra comparada con el Sol con otros soles, que en nuestra galaxia hay 200,000 millones de soles, de estrellas como el Sol. Estás hablando de cantidades y de tamaños que están por encima de nuestro pensamiento. Nosotros, cuando volteamos a ver el firmamento, decimos que pasa una estrella fugaz. Digo, las estrellas dicen que los fugaces somos nosotros. Sí. Porque, el Sol tiene, el nuestro Sol tiene 15,000 millones de años de existir. Sí, la Tierra, 4,500 millones de años. Imagínate, son cifras que se nos escapan. Y nosotros por 70, 80 años ya nos sentimos los reyes de la creación. ¿Dónde está nuestra eternidad? Sí, somos una parte muy importante y somos una chispa divina de la creación del Padre, pero en espíritu. O sea, somos realmente, el cuerpo es el cascarón y el espíritu es el que maneja ese cascarón. Es como el coche, o sea, el espíritu es el piloto. El coche, sin el piloto, pues no se mueve, así de fácil. Aunque ahora ya vamos a tener, ¿no?, esos avances tecnológicos. Sí, a lo sí mejor. Bueno. Aún pero así tienes se razón. Aún es solo así, un vestido. Aún así se rigen por leyes universales, ¿eh? O sea, al final todo es energía. Claro. O sea, lo que nosotros alcanzamos a ver solamente es el 10% de la creación. ¿Sí? Y nuestro cerebro, como caja de resonancia, pues es precisamente, capta ese 10% nada más. Todo lo demás es energía oscura, materia oscura, que existe ahí. ¿Y sabes lo que es más maravilloso? Que todo está hecho en base al amor del Creador. Ay, sí, qué concepto tan bonito, sí, ¿no? El pensar sí. que todo el está amor creado. Es la fuerza inmutable que mueve el universo. Uh-huh. Es el principio y el final y la esencia de toda la vida. Qué maravilla, la verdad. Ese es el amor. Así que somos producto del amor divino. Sí, del amor divino. Y además, no nos damos cuenta, Marisa, pero todo lo que está en nuestro alrededor, y nosotros mismos, todo lo que nos rodea y nosotros mismos está hecho de energía, todo. Sí. ¿Sí? Entonces, el tema es darle un twist aquí para que nos demos cuenta que tenemos la capacidad de atraer cosas positivas a nuestra vida a través de vibrar en una frecuencia adecuada. Uh-huh. ¿Sí? Y esa frecuencia es a través del amor. Por supuesto. Sentirlo, no nada más decirlo, sino sentirlo. O sea, el corazón tiene un campo electromagnético mucho más poderoso que el campo electromagnético del cerebro. Claro, y fíjate qué importante además que tomemos conciencia que la vida es así, se va en un suspiro. Y si la desperdiciamos en celos cuando dicen tan, tan bonito que es el amor, así que vamos pensando más en el amor y menos en otras cosas. No, y además somos los únicos seres de la creación, cuando menos en este planeta, que nos encanta complicarnos la vida. Sí. O sea, hace un rato estabas platicando con uno de tus invitados que pues pobre gente que es atacada y que es violada y que es asaltada y todo eso se debe a la locura que hay desatada en el mundo. Es correcto, sí. De seres humanos a seres humanos. De seres humanos, somos la única especie que nos dañamos los unos a los otros. Por placer. Además, hecho de estar jorobándonos los unos a los otros. Por envidias, por egoísmos, por intereses creados. Por sentimientos de apego. Sentimientos de apego, etcétera. O sea, espérate, no, estamos aquí un ratito nada más, hombre. O sea, vamos a aprovechar el tiempo y ser felices. ¿Cómo? Correcto. Con nuestra actitud, lo he dicho muchas ocasiones, la actitud es la que define, junto con la intención, es la que define toda tu vida. Claro, y ahí está nuestra reflexión de este programa, justamente vive en el amor, ¿para qué te desperdicias en cosas negativas?
no pienses en lo que los demás tienen y tú no puedes tener, sino que al contrario, piensa en lo que tú puedes tener, agradece lo que sí tienes y sé feliz. Porque si eres feliz, eso es lo que vas a seguir atrayendo a tu vida. Y además, fíjate, llámale la creación del universo, el Padre Celestial, como quieras. Él quiere darte todo lo que tú necesitas, nada más que en el momento que tú cambies tu vibración hacia la frecuencia del amor, ¿sí? El mismo universo te va a empezar a mandar personas y situaciones adecuadas para que tú sigas progresando y seas feliz. Así que piensa en algo más luminoso. Bien, piensa en tu intención y tu actitud, porque eso es lo que define a las personas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, parece ser que ya otra vez se nos acabó se el nos tiempo, termina se va el rapidísimo. Tiempo, pero bueno, ahí queda el mensaje, compartan, amén. Ay, gracias, sean felices, Kelina. Sonrían mucho. Vean la perfección de la creación. Es una increíble. Cosa maravillosa y deliciosa. Buen provecho. Gracias. Igualmente, también para ustedes, cenen riquísimo mi hoy. Mi teléfono 5595-1050 y mi correo es ggs@grupo-mediogsa.com. Llámenlo, búsquenlo, da unas charlas maravillosas, ya lo pueden ver. Pásenla bonito y nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Muchas gracias.